Un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo video en su canal Emprende at Home. Hoy continuamos con nuestra serie ERRAES, una serie que consta de varios videos en donde te vamos a mostrar cuáles son los herrajes más destacados al momento de armar y ensamblar tus muebles de melamina o sea tu mobiliario, ya sean muebles de cocina, sean muebles para un televisor o sean closet. Entonces aquí te lo vamos a enseñar cómo instalarlo en esta serie de herrajes. Hoy entonces vamos a continuar mostrándote esos herrajes que son necesarios pero y que le dan estilo a tu mueble. Hemos venido hablando de aquel sistema, el de push to open. En el video anterior, bueno, siempre repetí push open, pero se dice push to open, así se escribe este sistema, ¿no? El sistema push to open. Estuvimos ya en videos anteriores mostrándote dos de ellos, que son los más destacados. Te mostramos el que es plástico, ese que se instala, el push to open, que aquí está la etiqueta también. Ese lo hicimos en un video ya hace tiempo, hace más de 2 meses o 3 meses. Te estuvimos enseñando cómo se instala ese sistema, que es el sistema plástico to open. También en el video anterior te mostramos el sistema push to open de uña, de enganche de uña, que ese es muy bueno para cerrar nuestra puerta y que la puerta no se abra por nada, sino solamente cuando hacemos presión en la puerta. Entonces te enseñamos cómo se instala. En el día de hoy te vamos a enseñar entonces ya el tercero, que ya te habíamos hablado en el video anterior, y es el sistema push to open de acero 304. Este que es metálico y plástico a la vez. Este sistema es fácil de instalar. Es parecido al sistema del primer video, del plástico, ¿cierto? Se instala de la misma forma, solo que este push to open a mí me parece que le da más estilo a nuestro mueble. Lo hace ver más bonito, ¿cierto? En el diseño. Y ese es uno de los más recomendados aquí en nuestro canal de Emprende at Home. Vamos entonces a enseñarte qué trae este sistema. Te vamos a enseñar qué necesitas para instalarlo y te vamos a mostrar cómo instalarlo. Empecemos. Bueno, ¿qué es lo que trae este sistema? Este trae entonces lo que es la unidad que hace push to open, esta unidad, que es la que abre, la que empuja la puerta cuando oprimimos hacia adentro, es la que hace, la abre. Entonces esta es la unidad que viene con esta base. Esta base se instala al mueble y luego esto se coloca acá y ahorita lo vamos a ver, y esto se coloca con aquí, se instala a presión en este lugar. Esto viene con este plástico aquí que cubre este material metálico. Entonces uno lo quita ya después que lo instala y esto hace ver bonito nuestro mueble, le da una buena elegancia allí a nuestro mueble. Entonces trae esta unidad, trae 3 tornillos, estos 3 tornillos para su instalación. Viene con esto, bueno, esto si uno quiere lo pone, si no, no. Esto casi no es necesario para este sistema. ¿Por qué? Porque él viene con esta placa metálica. Esta placa metálica viene con un adhesivo y esta se coloca a la puerta, que es la que va a hacer, se va a unir aquí cuando se cierre la puerta. Y es la que va a hacer presión cuando presionemos la puerta, es la que va a hacer la presión para poder abrirla. Ahorita miramos cómo se instala. Entonces eso es lo que trae. Este entonces sistema es del material de acero 304 y viene también con plástico. Tiene un acabado pulido gris, que es este. Cuando usted quita aquí, mire, pulido gris. Y se usa ya sea mezclándolo con una bisagra push que hay para que ella abra inmediatamente, o con bisagras normales sin presión. ¿Listo? Tiene una longitud cerrada, o sea, cuando está así, de 75 milímetros. Y tiene una longitud abierto de 118 milímetros. Tiene un alto
de 11.5 milímetros y tiene un ancho de 21 milímetros. Entonces, aquí está la base. Esta es la base que se instala al mueble y el fabricante nos indica que esta base debe instalarse a 2 milímetros del canto de nuestra puerta o de nuestro mueble, a 2 milímetros. Ahorita vamos a mirar cómo se instala. Te trae esto y estos son los tornillos de fijación. Bueno, ¿qué se requiere para poder instalar este sistema? Pues como siempre necesitamos una cinta métrica o una regla, esta regla que yo tengo acá, es una regla de precisión. También necesitamos ya sea o un taladro para hacer orificios y una broca para hacer orificios guías, o este taladro atornillador de impacto, o también si no tenemos esto podemos utilizar un atornillador manual. Entonces eso es lo que vamos a necesitar para instalar nuestro sistema push to open. Bueno, este sería nuestro mueble de prueba. Este mueble él abre así, así abre nuestro mueble. Entonces, ¿cómo se instala este sistema? Bueno, este sistema aquí está cerrado y cuando se presiona se abre. Cuando se abre, esto más o menos hace 45 milímetros y el máximo uno lo puede aquí extender más si uno quiere, pues que abra un poco más. Y yo creo que hasta ahí es el máximo. Llega hasta 5 centímetros o 50 milímetros. Entonces vamos a instalarlo. Bueno, aquí les voy a dejar un momento la imagen del fabricante de este sistema Push to Open de acero 304. Allí está la imagen de cuáles son las medidas y cuál es cómo se instala. La voy a dejar allí para que usted dé pausa al video y le pueda tomar una captura a esta imagen. Ahí está entonces. Bueno, muy bien, ya le tomó allí la captura a la imagen. Vamos entonces a proceder a instalarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es instalar la base. Esta es la base. Esta base, si la puede ver, mira hacia acá. Y esta es la parte de atrás. Entonces, el fabricante dice que hay que instalarlo a 2 milímetros del canto de nuestro mueble. Entonces, esto nosotros lo podemos instalar acá en la parte de arriba, lo podemos instalar en el centro, lo podemos instalar acá en la parte de abajo. Ahora, todo va a depender de dónde va a ser el punto de presión donde las personas van a, donde van a presionar para abrir el mueble. Entonces, si es un mueble alto, pues lo ideal es colocarlo acá abajo. Pero si es un mueble a una altura normal, es colocarlo en el centro. Nosotros lo vamos a colocar aquí, en esta parte, casi en el centro. Y vamos a hacerlo. Bueno, yo lo que voy a hacer es, yo voy a quitar las bisagras. Voy a quitar la puerta para facilitar la instalación. Entonces vamos a quitarla porque después se me dificulta la instalación. Voy a quitarla acá. Voy a quitar la puerta. Y voy a voltear el mueble. El fabricante nos dice que lo coloquemos a 2 milímetros. Vamos a utilizar esta. Allí son 2 milímetros. Entonces, coloquemos esto por acá. Y vamos a trazar una línea a 2 milímetros, o sea, esta línea. Esta es la línea que estoy trazando. Entonces aquí hay 2 milímetros.
Entonces de aquí hacia acá se instala. Entonces aquí vemos, esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás, donde le encaja. Desde 2 milímetros hacia acá lo colocamos. Entonces, lo primero que debemos de hacer es hacer un orificio guía para colocar el primer tornillo. Puede ser aquí. Los orificios no deben ser muy profundos para que tenga un buen agarre el tornillo. Vamos a ponerle el primer tornillo que va acá. Bueno, el primer tornillo toca ubicarlo muy bien y hacer el segundo orificio, pero para eso yo lo voy a nivelar. Voy a utilizar un nivel, pero para nivelarlo lo voy a parar. Entonces allí quedaría nivelado. Entonces voy a hacer el segundo orificio guía. Voy a hacer por aquí. Y pongo el otro tornillo. Bueno, ya lo instalamos al mueble, lo que es la base. Esta base la instalamos a 2 milímetros del canto. Él trae 3 tornillos. Estos 2 tornillos son para la base. Y este que tiene mayor diámetro en su cabeza se utiliza para colocar en la puerta, para que este sea el que se pegue con el imán y cierre la puerta. Entonces este es el que podemos utilizar. Ahora, también nosotros podemos usar esta base metálica que él trae. Esta viene con un adhesivo, lo pegamos en la puerta y también va a ser el mismo efecto, pero me imagino que toca utilizar también el tornillo, porque si no, pues con el tiempo se va a despegar. Entonces esto también lo podemos hacer. Entonces ya lo instalamos. Ahora vamos a poner la puerta y vamos a colocar ese tornillo en la puerta para que haga el efecto, ya se pueda hacer. Vamos a hacerlo. Bueno, vamos a colocar ya el dispositivo. Ya después usted al final le quita este plástico para que se vea. Él encaja acá. Aquí queda. Ya encajó. Entonces aquí hace el efecto de abrir y de cerrar. Vamos entonces a mirar dónde encaja nuestro. Hay que tomar la medida. Vamos a hacerlo con un, colocando esto al revés. Y aquí nos hará la marca. Entonces aquí quedó, vamos a ver. Aquí quedó nuestra marca. Y allí le vamos a hacer un orificio para poner este tornillo. Bueno, aquí quedó la marca. Vamos a hacerle allí un orificio. Y coloquemos este tornillo. Este tornillo. Bueno, ya aquí quedó instalado. Fíjense que nosotros podemos aumentarle la apertura, pero si nosotros le vamos a aumentar la apertura, toca aumentarle la posición de 2 milímetros, aumentárselo 5 milímetros más, o sea,
a 7 milímetros del canto de nuestro mueble. ¿Por qué? Porque si la aumentamos allí va a quedar la puerta abierta. Tiene que quede aquí abierta. Entonces, esa no es la idea. La idea es que cierre completamente. Entonces, si nosotros queremos aumentar, nos toca meterlo más adentro. O sea, 5 milímetros más hacia adentro de nuestro mueble. Por lo pronto está así. Y tú puedes mezclar este sistema con unas bisagras que abren a presión. Esas bisagras nos ayudan a que nuestra puerta pueda abrir inmediatamente. O también nos podemos ayudar instalándole un brazo hidráulico. Entonces, bueno, así se instala este sistema push to open. Este de acero, que me parece que este es el mejor que hay y es el más recomendado de todos los sistemas. Bueno, entonces mira cómo quedó instalado allí. Ahí está instalado nuestro sistema push to open de acero. Solamente colocamos aquí el tornillo porque también él viene con esta platina que la podemos poner también allí para que se vea un poco mejor. Bueno amigos, entonces así se instala este sistema push to open de acero 304. Bueno amigos, eso es todo. Ya aquí ya culminamos los tres videos de herraje del sistema push to open. En los próximos videos estaremos hablando de otro tipo de herraje para que tú le des un buen diseño a tus muebles. Entonces ya sabes, como siempre lo que te hemos pedido, de que le des like a nuestro video. Pero ya sabes que ese like es importante para que nosotros podamos seguir subiendo contenido. Además de eso, si eres nuevo por aquí, suscríbete por favor a nuestro canal de Emprende at Home y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestro canal. Pero también recuerda que puedes compartirle este video a quien lo necesite, una persona que quiera actualizar las puertas de sus muebles de madera o de melamina, en este caso, que lo quiera hacer con este sistema push to open. Entonces ya sabes, esto es Emprende at Home, porque desde tu casa puedes lograr grandes cosas. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.